No. Perfecto, Santi, se escucha bien, ¿no? Perfecto. Bueno, ahora sí, buen día y buenas tardes a todos los participantes de este seminario que hemos titulado Gaudí, el modernismo catalán y sus ecos en Argentina. Mi nombre es Alejandro Martín Pavía, soy arquitecto y soy promotor de este evento. Lógicamente, todo este seminario se hace con un equipo de trabajo que está a la par mío, y quiero presentar a cada uno de ellos, a Paula Pérez Espinosa, nuestra profesional en comunicación gráfica y visual, a Santiago Barreiro y Jean Falcones, desde Guayaquil, dándonos el soporte técnico necesario para que esto salga bien, o lo mejor posible, y a Luis Gelbur desde Barcelona, que hasta ahora nos estuvo acompañando en los módulos anteriores.
ahora empieza una nueva etapa, una etapa en la cual ya de alguna manera empezamos a ligar a Barcelona con Buenos Aires y se suman a estos módulos dos arquitectos a los cuales aprecio muchísimos. Ellos son Fernando Martínez Nespral y Horacio Julio Spinetto. Como siempre, mi agradecimiento al Casal de los Països Catalans de la Ciudad de La Plata y en especial a Esther Barnett, su presidenta, por hacer posible todo este seminario. También aquellas instituciones y entidades que nos auspician, como la Generalitat de Cataluña, la Universidad de Buenos Aires, Universidad de Arquitectura, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, la Sociedad Central de Arquitectos, el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires y en especialmente al Distrito 7 de La Plata. Por supuesto, al Ayuntamiento y Fundación Gaudí de Riudoms, al Ayuntamiento y Gaudí Centre de la ciudad de Reus y a Aurea Art. Hoy disfrutaremos de un módulo que llamamos Cataluña y Argentina, miradas cruzadas. Es un módulo especial en el cual cuatro arquitectos nos van a contar cómo estaba Barcelona en el periodo de vida aproximado de Antoni Gaudí. Vamos a emprender un viaje a través de las palabras, y en este caso, a través de la voz del arquitecto Fernando Martínez Nespral, a quien le doy la bienvenida y presentaré con unas breves palabras. Fernando es investigador principal del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas Mariano Busquiazo de la Mario Busquiazo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Fernando no es solamente investigador, sino también conferencista y lógicamente integrante de este equipo de trabajo que está haciendo posible este seminario. Ahora sí, te doy la bienvenida, Fernando, y te cedo este espacio y esta pantalla para que puedas comenzar tu exposición. Hola, bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, muchas gracias, Alejandro, muchas gracias a todos. Voy a comenzar a compartir pantalla. Bueno, se ve bien, ¿no? Bueno, perfecto. A ver, vamos a ver. Lo primero que voy a aclarar como previo a la presentación es básicamente que mi intención justamente es contar cómo se ha visto a España en general y particularmente a Cataluña y particularmente a Barcelona desde la mirada de distintos argentinos en la época, en el contexto, en la época de este seminario, desde el nacimiento hasta la muerte de Gaudí aproximadamente. Hemos elegido estos cuatro personajes que ustedes ven acá, todos ellos muy conocidos, y que luego vamos a detallar más ampliamente. Y la verdad es que le he tomado, se podría decir robado, pero no robado porque en definitiva lo cito, la idea del título del libro de Ricardo Rojas, de uno de ellos, que denominó a su libro sobre su viaje a España. En todos estos casos son personas que viajaron a España, e incluyendo dentro de ese viaje a Cataluña, y redactaron sus opiniones, escribieron sus opiniones sobre ese viaje, y luego salieron publicados en un libro. Rojas tituló ese libro sobre España, Retablo Español. En realidad ya después lo vamos a ver, pero él fue escribiendo primero en 1908 una serie de notas breves que salían publicadas en periódicos, y luego, muchos años más tarde, eso es compilado en un solo libro. Entonces a Rojas se le ocurrió esa idea muy interesante a mi criterio de denominar esto como retablo, en el sentido de, un poco como ustedes ven en las imágenes que aparecen a la izquierda del libro, la idea de un retablo es un mueble, básicamente es un objeto mueble,
que se ubica en la cabecera de una iglesia y que cuenta una historia, la historia de un santo o de una serie de santos o de unos personajes a los cuales está dedicada la iglesia, a través de una serie de pinturas o representaciones escultóricas que se van superponiendo. El concepto de retablo, entendido así, podría ser como si fuera el concepto de un cómic, de una historieta, en el cual diferentes momentos se van representando en distintos cuadros. Cada uno de ellos habla de un determinado momento. Y a través de la sumatoria de esos distintos momentos, uno puede reconstruir una idea de conjunto, que naturalmente no es el conjunto en sí mismo, sino que es la reconstrucción que uno hace a partir de esa sumatoria de momentos. Esa idea con la que Rojas definió su libro, a mí me pareció interesante, porque en definitiva yo naturalmente no voy a agotar el tema, solamente estoy mencionando a cuatro, ahora ya después explicaré por qué, pero... la idea es que lo que yo voy a ir mencionando son como si fueran diferentes cuadros de distintos momentos y de distintos temas en distintos lugares por distintas personas y detrás de todo eso está la intención de que esa sumatoria de ideas parciales pueda ser reconstruida como una visión más general del periodo que naturalmente no está narrada como tal, sino a través de esa reconstrucción de partes. En principio vamos a hablar de dos épocas, una a comienzo, digamos, el comienzo de esta narración tiene que ver a mediados del siglo XIX, medianamente, o sea, bastante próximo al nacimiento de Gaudí, sucede el viaje de Domingo Faustino Sarmiento, que Fer, viaja en disculpa, 1846. Fer, perdona que te interrumpa. Creo que hay un tema con el compartir pantalla y es preferible verlo ahora. ¿Puede ser? Sí, cómo no. ¿Lo vemos ahora? Sí, disfrutamos de tu conferencia como corresponde. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué sucede? Se ve como cortada hacia la derecha. Capaz que tenemos que hacer de vuelta el proceso de compartir. Ah, bueno, lo dejo de compartir. Puede ser la proporción, no sé, Santiago dirá, si esto está armado en widescreen, pero todo está Sí, armado así, así que no debía de ser ese problema. más temprano lo probamos y no pasaba, pero No pasaba. Bueno, pruebo vamos de otra vez. nuevo, ¿sí? Ahora, ¿cómo se ve? Vos bien te ves, pero no compartiste pantalla. No compartí pantalla, perfecto. Vamos a Ahora estoy compartiendo, se debiera de ver la versión minimizada Exacto. Sí. Sí. y ahí la estoy maximizando. Ahora se ve. Perfecto. Ahora Y sí. ahora no se ve cortada. No, No. perfecto. Sí, Sí, fantástico. disfrutamos bien todo. Muchas No, gracias por por la favor, aclaración. disculpa la Bueno. interrupción, Fer. No, 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 por favor. Interrúmpanme cuantas veces quieran, mejor con este tipo de cuestiones. A ver, bueno, en principio decía que una primera época tiene que ver aproximadamente con la fecha del nacimiento de Gaudí, sucede el viaje de Domingo Faustino Sarmiento, un personaje, digo, bueno, asumiendo que hay público de distintos países, Sarmiento fue posiblemente, digamos, no sería un error considerar que fue el intelectual argentino más importante del siglo XIX e indudablemente uno de los intelectuales argentinos más importantes de la historia. Una persona por igual revulsiva y admirable en varios de sus comentarios y en varias de sus impresiones que ocupó todo tipo de espacios, incluyendo la presidencia de nuestro país. Sarmiento, mientras estaba en Chile, mientras estaba exiliado en Chile, durante el gobierno de Rosas, hace un viaje en el cual recorre Europa, el norte de África, un viaje bastante extenso, encomendado por el gobierno de Chile, y en ese viaje para ver los sistemas educativos, digamos, el tema que a él le interesaba, digamos, en el cual él después desarrolló, y él redacta una muy completa memoria de ese viaje que incluye un recorrido por España y particularmente por Barcelona. Luego salto
a las primeras décadas del siglo XX, digamos, todo el desde Rojas, que viajó en 1908, que recordemos esa época de algunas de las obras más importantes de Gaudí, que mostraba Luis hasta la semana pasada, y hasta Capdevila en el 25, que ya es próximo a la época de la muerte de Gaudí, y reúno a estos tres autores en otra época, porque claramente, como vamos a ver después a continuación, las opiniones son totalmente distintas a las de, al caso de la primera época, e incluso contradictorias, digamos, o sea, presentan una idea no solo distinta, sino hasta opuesta a la que presentaba Sarmiento a mediados del siglo XIX. En el medio, naturalmente, hubo otros argentinos que viajaron. Hice una selección que se basa primero en un tema fundamental, que hubieran visitado Cataluña en general y Barcelona en particular, cosa que no hicieron todos, pero estos cuatro sí. Y segundo, que sus ideas pudieran ser circunscritas, pudieran representar una corriente de pensamiento propio de la época. Hay autores que viajaron después de Sarmiento y antes de Rojas, pero que de alguna manera u otra se pueden inscribir en las ideas de uno u otro, y serían en última instancia representantes posiblemente menores de lo que claramente ya de alguna manera representan los otros anteriores. Acá hago una aclaración, entendiendo también no solamente que esto hay público de distintos lugares, sino que también el público no está necesariamente vinculado al conocimiento histórico. Yo acá estoy hablando como historiador, digamos, varias de las cosas, como anticipé antes, de Sarmiento y de varios otros, resultan hasta violentas hoy en día, o resultan, no quiere decir en absoluto que lo que estén planteando estos autores yo lo sostenga, sino simplemente estoy diciendo qué pensaban ellos en ese momento y tratando de entender, en todo caso, por qué pensaban lo que pensaban. No es una ascripción de mis ideas, en ningún caso están reflejadas en esto, más allá de en la interpretación que hago sobre esos temas. Bueno, como decíamos, el primer personaje es Sarmiento. Acá podemos ver, nos sale abajo en el excelente diseño de Paula, sale abajo del nombre las fechas de nacimiento y muerte, y después en el sello de ese dibujo que representa como un sello de pasaporte, la fecha en que sucedió el viaje. Esto nos va a pasar en todos los casos, y en la mano Sarmiento tiene su libro, su famoso Viajes por Europa, África y América, que es un libro bastante conocido. Por otra parte, bueno, Sarmiento particularmente, la edición con la que estoy trabajando de Viajes, está transcripta en el español que utilizaba él a mediados del 19, con lo cual ustedes van a poder ver por eso una forma de uso del español que no tiene que ver con la que usamos actualmente, pero como la edición estaba en la forma original en que Sarmiento lo escribió, decidí mantener la feature, las citas, en ese mismo lenguaje, digamos. Lo primero que me interesa señalar, vamos a ver en todos los autores, vamos a ver primero cuál fue su opinión sobre España en general y cuál fue su opinión sobre Cataluña y sobre el Barcelona en particular. En el caso de Sarmiento y de la generación del 80 que él representa, el principal elemento que uno hay que asumir en este tipo de situaciones es el antiespañolismo. Acá una aclaración previa: la idea es, esto es válido para estos viajeros, pero es válido para cualquier otro, para nosotros mismos, de hecho, cuando uno viaja, uno encuentra lo que fue a buscar, digamos, la hipótesis que de alguna manera estoy sosteniendo es que uno, más que descubrir cosas en los viajes, lo que termina es reafirmando ideas previas, consolidando impresiones que están siempre más ligadas al contexto del cual
desde el cual uno sale que del contexto en el cual uno llega. Esto es un tema muy importante. Hay un intelectual francés que se llama Victor Segalén, que tiene una frase muy bella que dice que cuando uno sale en viaje, al igual que si fuera en una trayectoria esférica, cada paso que da alejándose de su punto de partida es un paso más acercándose al retorno, digamos. O sea, efectivamente, si uno se imagina en una trayectoria esférica, cuanto más uno se aleja del punto de partida, más cerca está del retorno, continuando esa misma circunferencia, digamos. Eso lo usa él en un sentido metafórico para decir que cuando un argentino viaja a España, cuando un argentino viaja a Cataluña, viaja a Barcelona, en realidad fundamentalmente lo que está hablando es de las impresiones que le genera esto a partir de su visión como argentino, a partir de sus problemáticas en Argentina y a partir del contexto desde el cual él la está diciendo. Hay otro historiador muy importante que se llama Benedetto Croce, italiano, que tiene una frase que se ha utilizado mucho, que dice que toda historia es historia del presente, y a mí me gusta repetirla, en el sentido de que cuando cada una de estas personas dice, habla fundamentalmente acerca del contexto desde el cual lo dijo. El contexto desde el cual habla Sarmiento en su viaje del 46 es el de uno de los fundadores de lo que luego va a ser la generación del 80, una persona que en ese momento estaba en el exilio porque todavía gobernaba Rosas, pero que iba a definir el proyecto de país que primó en la segunda mitad del siglo XIX y hasta las primeras décadas del XX, y que ese proyecto se caracterizaba por una muy fuerte actitud antiespañola. Entonces ahí es que básicamente podemos ver, entendiendo en ese sentido, que Sarmiento, de una forma absolutamente descarnada, plantea que su idea es ir de alguna forma a vengarse de esa España que tantos malos ratos le ha dado, y entonces la palpo ahora, les tiro las arrugas, y bueno, y si fuera una llaga, aprieto maliciosamente para que le duela, digamos. Tiene esa actitud que es esencialmente y profundamente antiespañolista. Si ven en la segunda frase, dice: venido a España con el santo propósito de levantarle al proceso verbal para fundar una acusación que, como fiscal reconocido ya, tengo de hacerla ante el Tribunal de la Opinión en América. ¿Por qué era esa actitud profundamente antiespañola? Porque esta generación entendía que nuestro vínculo con España era un lastre para el potencial desarrollo americano, digamos. Ellos entendían que España representaba el atraso y que el futuro estaba en las relaciones con los países más desarrollados de Europa, con Francia, con Inglaterra, con Alemania y con los Estados Unidos, Sarmiento particularmente, de una forma muy fuerte con los Estados Unidos. Sarmiento, recordemos que después, antes de ser presidente, ya en Argentina fue embajador en los Estados Unidos. De hecho, él fue electo, si se puede decir electo, porque en esa época no había un sistema democrático real, pero bueno, lo que se llamaba elección sucedió mientras él estaba en Washington como embajador argentino. Entonces, claro, su problema es, esto era un lastre, ir pues a hablar a estos hombres de caminos de hierro, del tren, de industria, de debates constitucionales, o sea, todas las cosas que ellos querían implantar en Argentina y en América eran las cosas que supuestamente veían que en España no existía. Y por eso esa profunda cuestión de rechazo, dice, bueno, nosotros allá en Argentina, nosotros no leemos libros españoles, ustedes los españoles no tienen autores, no tienen escritores, ni sabios, ni economistas, ni políticos, ni historiadores, ni cosa que lo valga, y ustedes y nosotros traducimos, o sea, traducimos las cosas que sí valen la pena, que son las que están hechas en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, y por lo tanto nos es absolutamente indiferente lo que hagan unos y otros, porque total, ambos estamos mirando a lo único que sí vale la pena, que es lo que se produce en otros lugares. Esto se materializa en una cuestión que refleja Sarmiento, pero que reflejan muchísimos otros autores, la idea de que el viaje a España
en el siglo XIX, pero incluso se manifiesta hasta el siglo XX, es como un viaje en el tiempo, ¿no? Está ese famoso mito, digamos, esa famosa concepción que se le atribuye a Dumas, pero digamos que existe, ha existido en muchas distintas expresiones desde el siglo XVII y en un punto sigue vigente, de que Europa empieza o termina en los Pirineos, como si uno quisiera verlo, o África comienza en los Pirineos, por la cual España es como si fuera un mundo premoderno y alejado del desarrollo europeo, ¿no? Entonces, muchos de ellos asumen que esa idea de en el momento de entrar, eso bueno, si uno sale de Bayona hacia Irún y Vitoria, o sea, cuando uno sale de Francia hacia España, en este caso hacia el País Vasco, cualquier francés o europeo caen al pasar por una colina por un mundo nuevo, ¿no? Hay muchas metáforas que utilizan distintos de estos autores en el tema de decir, bueno, uno va a Europa primero y después va a España, y es como si hubiera retrocedido en el tiempo. Entonces, por eso en su abatimiento presente, o sea, en la decadencia que ellos ven en España en el 19, se adorna con sus antiguas joyas, como aquellas viejas duquesas que disimulan bajo el brillo de los diamantes las enojosas arrugas que los años han impreso sus semblantes. O sea, lo ven como un fenómeno agotado, perimido, superado, que hay que dejar atrás porque es un lastre, y que hay que dejar atrás porque representa el pasado y no el futuro. Ahora, paradójicamente, y eso es interesante, la modernidad, que naturalmente se estaba implantando, porque esta visión, como expresamos en un principio, es naturalmente una visión intencionada y una visión condicionada por sus ideas previas. En realidad España se estaba modernizando de una manera bastante notoria en ese momento. Esta gente se lamenta, y parece, lo hace Sarmiento, pero también los hacen varios otros autores, se lamenta de que justamente va perdiendo su originalidad primitiva. Dice, por ejemplo, ya hace 4 años que la dirigencia no es detenida por los bandidos, en una idea de decir, bueno, antiguamente el viaje a España era como una aventura en la cual, en ese mundo salvaje y primitivo, podía pasar cualquier cosa, incluso a uno lo detenían los bandidos, y parte de esa aventura, incluso violenta, podía ser parte del atractivo de ir a ese mundo antiguo y precario. Pero claro, el país se está modernizando, empieza a haber trenes, empieza a haber infraestructura, empieza a haber otros elementos, y ya es más difícil para los bandidos atacarlos, y dice, bueno, es una lástima. Y bueno, eso es la misma cuestión que plantea entonces abajo. Dice, bueno, entonces uno se desespera por ver aparecer a los bandidos que le van a sacar a uno el dinero para ponerlo en un lugar muy prominente de esos recuerdos de viaje, digamos. El viaje a España no estaba completo si uno no lo robaban, porque, bueno, esa era la curiosidad de viajar a un lugar primitivo. Como dije antes, y entonces también aprovecho para explicarlo, esto que dice Sarmiento también lo dicen muchos autores contemporáneos de la época, porque ustedes piensen que en ese momento todos los que viajaban leían también otros libros de viaje, porque los libros de viaje funcionaban un poco como podrían ser las guías de turismo hoy, o como podrían ser la información que uno busca del lugar al que va a viajar antes de haber viajado. Y en una época en que esa información era un tema central, porque uno no tenía internet ni tenía un teléfono inteligente como para buscar ubicaciones en el momento, entonces había que prepararse para los viajes y leer e informarse sobre el lugar en donde al cual uno llegaba, con lo cual todos estos textos están caracterizados por una cuestión que digamos en los estudios literarios se llama intertextualidad, y es decir, que el hecho de que los autores leían las cosas que leían en otros viajes les quedaban en su cabeza, y luego cuando escribían su propio viaje volvían con los mismos tópicos, digamos, porque el viaje sucedía luego de haber leído y de haberse informado de todo lo que dijeron los otros anteriores. Incluso muchas veces, y basado en eso, se han repetido errores, porque si un viajero decía algo que estaba mal, luego ha pasado que otros viajeros no llegaban a enterarse de cómo era la situación en realidad, y porque no habían viajado a ese lugar, o porque viajaron pero no vieron cómo era la situación, y repetían lo que habían leído, no lo que habían visto. Esto es bueno señalarlo, porque refuerza esta idea de que el viaje
narra un poco la experiencia de más de lo que uno leyó y de lo que uno vivió previamente que de lo que uno experimenta en el momento de viajar. Acá es una frase medio, digamos, sarcástica de Sarmiento. Ya no se ven aquellos monjes blancos, pardos, chocolates, negros, overos, calzados y descalzos, hicieron la gloria del paisaje español hasta 1830. Recordemos las desamortizaciones que se dan en el siglo XIX y cierta laicización que se dio en España y la reducción de las cuestiones del impacto de las órdenes religiosas. Entonces él, bueno, justamente de alguna manera lo lamenta. Y lo que ustedes ven arriba son dos dibujos, la ilustración, son dos dibujos de Gustave Doré, el famoso dibujante francés Gustave Doré, que ilustró el viaje de otro francés, de Charles Davillier, en un momento absolutamente contemporáneo al de Sarmiento, y en sus ilustraciones, en su presentación de España, aparecen estos bandidos, esas escenas del asalto donde le está clavando la navaja, e incluso esta ridícula representación que se ve a la derecha, que es uno de estos bandidos generalmente andaluces, con una navaja que es una navaja sevillana, digamos, una de esas navajas plegables, pero que es casi tan grande como la persona, ¿no? Una representación que muestra claramente que una persona no sabía lo que era una navaja sevillana, que es un 10% de ese tamaño, ¿no? Era imposible que hubiera sido así. Ahora, Sarmiento, y ahí se da el contraste, y eso es lo que tiene que ver, cuando llega, nosotros vimos que él hablaba de la entrada por Vitoria, o sea, de la entrada por el País Vasco, entonces hace uno de los recorridos más frecuentes de España, digamos, hay otros, pero uno de los más frecuentes que se hacía en su momento, que es de norte sur, digamos, del País Vasco, pasando por Castilla y el centro de la península, hasta Andalucía, y después finalmente hacia el este, para volver a Francia por Barcelona, con lo cual Barcelona y Cataluña es el último lugar que él recorre, y cuando llega a Barcelona dice: estoy por fin fuera de España. Gracias a Dios, esto ya no es ese lugar horrible que había conocido como España. Esto se nota que es otra cosa, acá hay humo de las fábricas que dan al cielo, o sea, hay industria, hay... está la idea de que está el hombre máquina, digamos, está esa idea de la mecanización y de la industrialización, hay una población activa, industrial y fabricante, comerciante que digamos está detrás del crecimiento y el desarrollo económico, digamos. Él presenta a Barcelona, a Cataluña en general y Barcelona en particular como lo opuesto al contexto español. Esto yo estoy usando para ilustrar la industrialización, una de las fantásticas vistas aéreas de Quesdón, que es un francés, también más o menos contemporáneo al viaje de Sarmiento, que hizo vistas aéreas de todas las ciudades españolas, y claramente en el caso de en las dos vistas que hizo de Barcelona, se ve muy claramente el impacto de las chimeneas, el puerto, la actividad comercial, las fábricas. Ustedes pueden ver bien cómo en las afueras de la ciudad, digamos, ahí se puede ver el centro de la ciudad, la Rambla, y cómo a medida que uno se aleja del centro, empiezan a aparecer chimeneas humeantes, digamos. Es un lugar que está, la vieja Barcelona medieval está rodeada de fábricas que están humeando, digamos, que están trabajando a full y están produciendo, y todo eso se comercia a través del puerto, donde también hay barcos humeando que están entrando y saliendo, llevando y trayendo importaciones y exportaciones, digamos, y eso es lo que quería Sarmiento, y eso es lo que quería Sarmiento también para Argentina. Por eso es que él entonces, y había puesto a España en general como el antimodelo, va a poner a Barcelona como lo opuesto, como lo que él le gustaría que pasara en Buenos Aires, cosa que de hecho décadas después terminó pasando. Acá está otra de las vistas de Guesdón de Barcelona, o sea, tomada desde otro ángulo, digamos, ahí se ve Montjuïc al final, y la Rambla también, esa ranura en el centro de la ciudad, y cómo se ve en las chimeneas humeantes
en toda la zona justamente de Montjuïc, hoy en la imagen que estamos viendo acá, como a medida que se aleja del centro ya empieza toda la zona industrial que marcaba el crecimiento, digamos, o sea, significaba el crecimiento y el desarrollo económico. Entonces, cuando él habla específicamente de la ciudad, ya dice, bueno, el aspecto de la ciudad es enteramente europeo, Barcelona. Su rambla asemeja a un bulevar, los bulevares parisinos, y los marinos inundan las calles como en el Havre o Burdeos. O sea, digamos, está esta idea de la rambla como un bulevar parisino, como los de Haussmann, digamos, las grandes reformas de ciudades europeas no habían sucedido en ese momento, la mayoría sucedieron en torno a 1850, pero digamos, se estaban planeando y algunas ya se estaban empezando a hacer, inclusive el Plan Cerdá, iban a ser inmediatamente posteriores, él no llegó a conocerlos, pero iban a suceder inmediatamente, y está esta idea de avenidas espaciosas, de aire y de la Rambla como el punto de conexión entre el puerto y esa actividad febril del puerto y la actividad comercial de la ciudad, la Rambla como el punto de intercambio entre estas dos cuestiones. Aquí hay ómnibus, hay gas, hay vapor, hay seguros, tejidos, imprenta, humo y ruido, hay pues un pueblo europeo. O sea, lo que él había visto como no europeo en el resto de España, sí lo ve como europeo en Barcelona. Su escuela de artes, y esto lo pongo especialmente, traje esta cita porque refiere específicamente a la escuela de artes, que es donde después se va a empezar a construir el modernismo, de eso ya habló Luis en sus comienzos, digamos, la escuela de arte a partir de la cual se va a construir el modernismo, es acaso uno de los establecimientos más ricamente dotados, más completo en sus ramos de enseñanza gratuita, más cuidado y asistido, digamos. Él ya se dio cuenta que esa escuela era algo importante, de la cual iban a salir cosas importantes, y también señala, están edificando un teatro en la Rambla, que es nosotros que el liceo, que pretende ser el más bello y moderno de Europa y del mundo, por tanto, ¿no? Entonces él va mencionando, es testigo del comienzo de esta transformación de Barcelona en una ciudad moderna, en una ciudad industrial, en una ciudad pujante, que era el modelo de lo que él quería para América y para Argentina. Y acá me pareció muy interesante esta expresión de él en la idea de Barcelona y Cataluña como frontera, ¿no? O sea, en el sentido de que las fábricas tienen una puerta, las fábricas que están en Barcelona tienen una puerta que da hacia España y otra frontera que da hacia Francia o el mar, digamos. O sea, como que es un lugar intermedio en donde se pueden recibir, por ejemplo, productos, materias primas de la producción rural ya empobrecida y más primitiva del resto de España, se manufacturan y ya los productos industrializados son posibles de exportar al resto de Europa y al mundo, en ese sentido de Barcelona como puente de unión entre un mundo premoderno rural en el resto de España y un mundo moderno en el resto de Europa. Pero ahora viene la parte que más me interesa directamente, y es esta cuestión de por qué todo esto que él está diciendo, en todo momento él siempre tiene presente y lo dice en función del tema argentino. O sea, incluso cuando elogiaba a Barcelona en lo que decíamos recién, estaba basándose en lo que él quería que sucediera con Buenos Aires. O sea, él ve en Barcelona lo que le gustaría ver en Buenos Aires. Y lo que ve en el resto de la España no catalana es lo que veía en el interior de la Argentina y que él consideraba un signo de atraso. O sea, veía ese interior rural, que él era claramente lo que no quería. Sabemos que específicamente uno de los temas de uno de las, si se quiere, desgracias de ese proyecto fue la hipercentralización en Buenos Aires. Efectivamente, él ve esta cuestión de una escena de desolación, esta escena de desolación que ve en España, aquella pampa salvaje como la de Argentina. Y dice, son como nosotros, atrasados, sin ciencia ni artes. O sea, la idea de que
su parámetro de referencia, o sea, él compara todo lo que ve con respecto a lo que conoce de Argentina. España es igual de atrasada, de pobre, de precaria y de primitiva que el interior, lo que él ejemplificaba en San Facundo, y Barcelona es igual de moderna, industrial y avanzada como él quería que fuera Buenos Aires. Y de ahí reside una cuestión que tal vez sea lo único que comparte con los demás autores que vamos a ver a continuación, que es su actitud opuesta al independentismo o a la autonomía catalana. Digamos, él, ¿por qué tiene esa oposición? Porque justamente esa oposición se basa en un problema argentino. O sea, él dice, las provincias españolas son naciones diferentes y no partes de un mismo Estado. Él ve ese problema y era exactamente el problema de las épocas de unitarios y federales y la época de la concepción de la Argentina sobre provincias que son preexistentes a la nación. Está bien, es así, las provincias fueron las que enviaron delegados que terminaron a un congreso, que terminó declarando la independencia en Tucumán. O sea, las provincias son entidades anteriores a la nación como conjunto. Y por ende, con una autonomía que él veía como peligrosa. Y él, ante esa situación, ve también las intenciones autonómicas españolas como peligrosas, porque veía también lo mismo con lo que pasaba en Argentina. Dice, este pueblo así educado es el mismo, o sea, el pueblo catalán, es el mismo que se ha abandonado a espantosas crueldades de la guerra de cristinos y carlistas, o sea, la guerra de sucesión española. Es el mismo que a orillas del Plata se ha degollado entre sí con una barbaridad, con un placer, diré más bien, que sobrevive hoy en la raza española. O sea, él claramente no quería las divisiones autonómicas porque tampoco las quería en Argentina. Entonces, obviamente, no le interesaban en España. Ahora hacemos un salto, digamos, un salto a esta segunda época que hablamos, y vamos a hablar de los tres autores juntos, porque los tres autores son prácticamente contemporáneos. Acá lo vemos a don Ricardo Rojas, que como vemos es nacido en 1882 y muerto en el 57, y su viaje sucede en 1908, ahí está Rojas con el libro. Acá Gálvez, que es absolutamente contemporáneo, o sea, nació el mismo año que Rojas y murió con unos pocos años de diferencia, y su viaje también tiene muy pocos años de diferencia. El de Rojas era 1908 y el de Gálvez 1913. Tienen diferencias menores a 5 años en todas las instancias de su vida, nacimiento, muerte y el viaje. Y Arturo Capdevila, que era un poco menor, 7 años menos, tampoco demasiada diferencia. Y su viaje sí se produce un par de décadas, 15 años más tarde que los anteriores. No lo mencioné en el anterior, pero el célebre viaje de Manuel Gálvez se llama El Solar de la Raza, y el de Arturo Capdevila, Tierras Nobles. Bueno, entonces, la primera cuestión que yo expreso es este tema de lo que yo denomino los límites de la mirada. Digamos, estos tres personajes eran elementos, digamos, que los representa, eran básicamente críticos de las consecuencias que había tenido el modelo sarmientino. O sea, ellos representan una generación posterior, para que se den cuenta, todos ellos nacieron cuando Sarmiento estaba muriendo, y conocieron, el país que conocieron era el país transformado por el proyecto sarmientino. Y ellos tenían una actitud que en ciertos elementos era crítica de ese proyecto. Entonces, a toda esa búsqueda ligada hacia lo europeo y hacia Estados Unidos, que había buscado el proyecto de la generación anterior, ellos proponen una mirada más nacionalista y de mayor rechazo a esas que veían como influencias extranjeras. Entonces, los tres tienen un elemento en común, y ese elemento, como están queriendo volver, están queriendo retroceder en cambios de los que había introducido la generación anterior, ellos, así como Sarmiento viajaba con una predisposición anti-española, ellos viajan con una abierta predisposición pro-española.
toda esta generación, aparte de nacionalista, es hispanista. Entonces, ahí lo vemos a Rojas que dice, el sentido en que oigo el español es el mismo de entonces porque es el que hasta allá me llevó. Lo llevó ese sentimiento, esa atracción hacia España. Mi viaje así parece un regreso imaginario. No es que hubiera viajado antes, sino que regresa al lugar a donde hubiera querido ir. La primera impresión que nos produce una cosa, dice Gálvez, suele ser la más honda y verdadera, y todos los análisis y observaciones posteriores no hacen sino afirmarla. O sea, esto explica fantásticamente lo que yo había querido mencionar antes con respecto a que a esas construcciones previas que uno realiza antes del viaje y la idea de cómo eso define lo que uno va a ver mientras viaja, en una expresión que también muy claramente Gálvez dice luego, el recuerdo, mientras tanto, iba creando. El recuerdo de lo que sabía, de lo que creía, de lo que leyó, iba creando lo que él describía de lo que veía. No es que describía lo que veía, sino que creaba a partir del recuerdo y él mismo consciente. Capdevila, que como vimos era un poco menor y viaja un poquitito más tarde, dice, no visitar el Solar de la Raza es falta muy seria. Solar de la Raza es el libro de Gálvez, o sea que eso demuestra esta cuestión de que ellos leían lo de los anteriores y querían, se entendían como continuación o como idea de la misma, una nueva expresión de la misma idea. Y después también menciona uno que nosotros hoy no hablamos, porque no tiene un viaje español, que es, sí, naturalmente viajó muchas veces a España, pero no escribió un libro de viajes, que es Enrique Larreta. Y entonces él dice, aquí la tierra de Don Ramiro, Gloria de Enrique Larreta, aludiendo a la novela La Gloria de Don Ramiro de Enrique Larreta, otro de los grandes hispanistas españoles de la época y naturalmente amigo de estos tres personajes que naturalmente se conocían entre sí. Un tema que yo no había mencionado, pero que de alguna manera es una cuestión muy importante, es, si bien Sarmiento era sanjuanino, pero llevó adelante un proyecto que terminó poniendo su generación como centro del país a Buenos Aires, en estos casos, en los tres casos, estamos hablando de personajes de aristocracias provinciales que están tratando de presentar una mirada, digamos, revisionista, una mirada que revise las cuestiones anteriores para revalorizar las tradiciones, revalorizar lo colonial, revalorizar lo español, revalorizar el interior, digamos, una revisión de los fenómenos anteriores. Entonces, si en el otro caso España era el problema, si para Sarmiento España es el problema, para Rojas España es la solución. Entonces, ahí viene la cuestión de lo que vamos a ver. Estos personajes en estas dos fotos son bastante claras. Estas personas nacieron en un Buenos Aires con carretas y vivieron y tuvieron su edad adulta en un Buenos Aires que tenía tranvías, subtes, edificios modernos que crecían por doquier y se imaginaban que en el futuro iba a haber aviones y autopistas, y cosa que de hecho después sucedió. O sea, fueron testigos de una transformación monumental que es inimaginable concebir. O sea, yo siempre sostengo, para nosotros sería inimaginable concebirla. Ustedes piensen que esta gente nació en un país de 2 millones de personas, que es el que censó Sarmiento en 1869, el primer censo nacional que hace Sarmiento da 2 millones de personas, y vieron cómo sobre 2 millones de nativos llegaban 6 millones de inmigrantes. Eso sería como si nosotros en nuestras vidas viéramos recibir casi 150 millones de personas. Imagínense lo que nos pasaría a nosotros si de golpe en el lapso de nuestra vida hubieran llegado 150 millones de inmigrantes a la Argentina. Eso les pasó a ellos. Entonces, y vieron una transformación monumental, y esa transformación la veían con preocupación, o sea, veían los efectos positivos, pero veían con preocupación esta cuestión. Entonces dicen, bueno, claro, sus pocas reliquias no le permite al argentino, el corto pasado de Buenos Aires, con sus pocas reliquias no le permite adquirir a un argentino una conciencia histórica densa y profunda. La tradición es para nosotros una abstracción pobre en formas que se confunde con el paisaje virgen. Entonces, ¿qué es lo que busca? Quiere captar en las ciudades peninsulares, en las ciudades españolas, su carácter, la fusión de influencias heterogéneas en cada uno de esos crisoles. A eso vino y aprovecho mi viaje como una lección. Ellos quieren ver en España y en la tradición española que había sido olvidada y
y había sido sepultada por la generación sarmentina, quieren hacer una búsqueda que renueve esos elementos de tradición perdida. Entonces Gálvez, acá cambiamos de personaje, dice Gálvez en las ruinas, porque reconoce que está ruinoso, suntuosas y tristes de la España vieja, podremos hallar los grandes bienes que faltan a nuestra riqueza ascendente. Esto es una mirada absolutamente romántica, digamos. O sea, es una idea de admiración de lo ruinoso. Está ruinoso, pero de esa ruina yo puedo aprender, porque ahí están los bienes que faltan a nuestra riqueza ascendente. ¿Ellos qué es lo que veían? Que Argentina estaba creciendo enormemente en términos materiales, pero desde su parece que tenemos algún problema con el audio de Fernando. De hecho, su imagen está congelada. Un boicot sarmientino. Ahí está regresando. Parece que se cayó, regresa supongo en unos segundos y ahí podemos continuar. Luis, bienvenido, ¿eh? Recién te veo. Tal vez si reinicia. Tal vez. Hola, Pancho. Ahí me conecté con Fernando, fue un tema técnico, así que ya se vuelve a conectar para que tengamos un poquitito de paciencia. Estas cosas pasan cuando va en vivo, ¿no? Y estamos haciendo este trabajo en vivo. Ahí está Fernando. A ver.
Las benditas conexiones, Santi, ¿no? Las benditas conexiones. Sí, ahí él tenía un problema eléctrico en su zona, porque es una zona rural, semi-rural, sí. Y entonces nos había advertido que rato en rato se corta, ¿no? Creo que eso es lo sí. que ha pasado. Yo creo que en unos minutos más, porque dijo que los cortes eran generalmente de corto plazo, ¿no? Sí, a pesar de UPS o lo que fuera, ¿no? Yo le tenía una pregunta, pero voy a esperar un poquito en el plano, es interesante el plano político en que está tratando las cosas, porque primero está tratando el entorno, está dándonos el escenario en que ocurrió la vida de Gaudí. Es muy importante porque Gaudí vive una etapa que termina con la dictadura de, digamos, en su etapa, la dictadura de Primo de Rivera, y tiene un entorno muy, muy influido políticamente por estas posiciones, ¿no? Entonces realmente me parece muy lindo el poder ver los puntos de vista, las contradicciones reales y aparentes que habían en el tiempo, ¿no? Hola, ¿me oyen? Sí, ya estamos, listo, gracias, qué gusto. Les advertí que era corto. Bueno, ¿sí? Perfecto, miren, disculpen, pero... Disculpen que evidentemente se ha cortado la conexión a internet, pero no está funcionando, así que estoy ahora por usar la cámara. También el PowerPoint que lo armó ella, lo puede compartir ella, si es posible. Sí, ¿cómo no? O vos, Santiago, no sé. No, alguno... no lo tengo, déjame que lo ubico. Yo lo voy viendo aquí desde mi computadora y me decís cuándo paso. Hablo sobre lo que veo en mi computadora y ustedes lo comparten. Perfecto. Vamos así. Gracias, disculpen. La verdad es que el problema que suele haber acá es que se corta la luz. Y por eso tengo un estabilizador de tensión, pero acá no se cortó la luz, se cortó la conexión a internet, que está como si funcionara, pero no funciona. No te preocupes. O sea, me marca que está no la te preocupes, conexión, Fer. Pero no funciona. Ahora se corta. Lo bueno de la tecnología que nos permite... Igual me doy cuenta, sí. Me doy cuenta que me estaba extendiendo mucho, así que... no está de más... Porque ya llevábamos casi una hora, así que si quieren que no se extienda. Estábamos en la diapositiva 19 cuando se cortó, ¿no? Perfecto. Me parece, ¿no? Esa es, yo digo yo lo que creo que ustedes vieron por última vez. Sí, sí, sí. ¿Los límites de la mirada? Sí, los límites de la mirada, diapositiva 19. Vamos okay. Con eso. Vamos con eso, Fer. Bueno. Y esto puede pasar, Fer. Es un seminario bueno, en vivo. Bueno. Y lo que la tecnología nos permite llevar adelante también nos puede jugar esta mala pasada. No pasa nada, vamos. Bueno, voy a compartir yo. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, a ver. Perfecto. Hablando de Galvez. En esa diapositiva. Después había llegado a plantear y la refiere a la Previla refiere a los otros libros anteriores. Hay un micrófono abierto, me parece, ¿no? ¿Qué hace ruido? No es acá. Ahí está. Bueno,
Sí, hay alguien que tiene un micrófono abierto y se juntan y hacen eco los audios. Ahora pareciera que no. Ya. Hola, ¿me oyen? Ya lo muteé, ya, gracias. Ah, perfecto. Bueno, lo último que había dicho, que no sé si me lo escuchar, es que entonces Capdevila, si me escucharon de Gálvez, Capdevila, evidentemente, por ejemplo, alude al solar de la raza, Capdevila que es más joven, dice no visitar el solar de la raza, o sea que es el título del libro de Gálvez, alude al don, o sea, está, todos están, y entonces vamos a la siguiente. Esto que en los otros autores se veía a España como un problema. Sí, veo que se entrecorta. Esto debe ser la señal del celular. Ya creo que eso no lo puedo mostrar porque la móvil. Fer. Fernando, ¿me tomás? Fernando, ¿me escuchás? Gajes del oficio, ya mismo se arregla esto, no hay problema. ¿Sí? El tema es que las conexiones. Ahí ya está Alejandro de nuevo, ya está. Sí. Ahora pude volver a la computadora grande. ¿Me oyen acá? ¿Mejor? Perfecto. Dale, habla y sigue con la presentación, Paula. Perfecto. Bueno, voy a ir más rápido entonces para salvar esta interrupción y que iba largo. Está todo mal. Ahora no me mueve la diapositiva. Yo te muevo las diapositivas. No te preocupes, Fer. Hagamos el trabajo compartido en equipo con Pau. Ella, vos le vas diciendo y ella lo va moviendo. Olvídate. Y perfecto, si no, abrí el PDF que yo te mandé, ¿te acordás? Para corregir el trabajo. Sí, perfecto.
Lo que pasa es que acá... Ah, es que está... perdón, no, no, no. Lo que pasa es que la pantalla que estoy viendo es la tuya, Paula, no la mía. Por eso yo no la puedo mover. Bien. No estoy compartiendo yo, sino que... Y acá me dice que el hospedador me tiene que permitir compartir. Lo que estoy viendo es la pantalla que vos compartís. Bien. Santiago me tendría que... Se ve que como salí, Santiago me tiene que... Sí, pero que, sigamos con la... Así te quita menos ancho de banda. Sigamos con Paula y tú le dices... Perfecto, perfecto. Bueno, entonces hagamos a la antigua, Paula. Entonces vos pasá a la siguiente, seguí de la de los límites de la mirada a la siguiente. Vamos así. Bien. Bueno, perfecto. Entonces, esto era lo que estaba diciendo, que España, entonces, si antes era un problema, para esta gente se convierte en una solución. Ustedes piensen, y esto creo que lo había dicho, no sé si ya me lo escucharon, que esta gente vivió la transformación del Buenos Aires de las carretas al Buenos Aires de edificios modernos, trenes, subtes, tranvías, y se imaginaban incluso que en un futuro iba a haber aviones, autopistas, cosa que después hubo, y veían que todo ese cambio iba a estaba generando un enriquecimiento económico, pero lo que ellos percibían como un empobrecimiento espiritual. Entonces iban a buscar a las ciudades peninsulares españolas, aún en su pobreza, en su primitivismo, creían que ahí podían encontrar una lección, como dice Rojas, para aprender a recuperar determinadas tradiciones y determinados espíritus. Yo había dicho, no sé si me lo escucharon, que esta generación fue testigo de que se triplicó la población de 2 millones de habitantes que había en el censo que hizo Sarmiento en 1869, ellos vieron cómo llegaron 6 millones de inmigrantes, de los cuales aproximadamente 4 se quedaron. Con lo cual, sería como si nosotros hoy nos llegaran 150 millones de personas, una transformación muy profunda. Vamos a la siguiente. Entonces, esta cuestión de... no, la anterior, perdón. Ellos veían en esa pobreza material, pero creían encontrar una riqueza espiritual en España que consideraban que era admirable. Entonces, si decían, bueno, no, al contrario, tenemos que aprovecharlo ahora antes de que eso se pierda, porque dice otro Toledo reemplazará el actual, casas modernas sustituirán a las viviendas ruinosas, y eso lo veían como una pérdida. Es exactamente lo opuesto a lo de Sarmiento. Ellos, en una actitud profundamente romántica, admiraban esa condición de riqueza espiritual que veían como contraste de la pobreza material. Vamos a la siguiente. Y entonces eso le lleva a decir a Capdevila, todo lo malo es herencia española para la generación anterior, digamos, o sea, para la generación de Sarmiento, todo lo malo es herencia española, pero venir a ver de una vez para siempre cómo todo lo bueno, que nos enorgullece, también es herencia peninsular. Como están diciendo, bueno, habrá cosas malas, pero también tiene cosas buenas. Están planteando lo opuesto. Vamos a la siguiente. ¿Por qué? Porque el problema está en Argentina. Entonces, ¿y cuál es el problema? Justamente esta cuestión de la inmigración que yo había planteado. Esto es una cosa que normalmente no se dice o no se dice tanto, porque por ahí resulta un poco enojosa, pero generalmente estos grupos eran muy abiertamente anti-inmigración, justamente porque habían visto esa transformación que había generado la inmigración y veían con efectos negativos esa cuestión. Entonces, dicen, bueno, por ejemplo, en la frase de abajo a la izquierda, la extranjerización de las clases aristocráticas en sus costumbres, de las clases intelectuales en sus conceptos pedantes, eso está dirigido a Sarmiento, y de las clases obreras en sus doctrinas materialistas, o sea, el marxismo, y el socialismo, hicieron general y profundo descastamiento de España. Entonces, ahí el tema es, dice, volví de Europa más americano, arriba a la derecha, o mejor dicho, con la rectificación del ideario mercantil y cosmopolita que orientó después de Facundo y Bases, o sea, después de Sarmiento, nuestra política y nuestra enseñanza. Ellos están queriendo rectificar, están queriendo modificar lo que consideraban un ideario mercantil y cosmopolita que había interpretado
que había producido la generación de Sarmiento. Entonces dice, bueno, ¿cuánta esperanza para nuestra Argentina, tierra de inmigraciones, y qué lección para los venidos de afuera, los inmigrantes, que aspiran a mantener sus formas de origen? O sea, los inmigrantes había que educarlos porque estaban produciendo una transformación demasiado grande y no querían eso. Entonces ahí es que Rojas plantea esto: España es el problema y España la solución. La siguiente. Entonces Gálvez es aún más, más dramático en esto: el inmigrante introducido en el país, vencedor mediante su éxito en la adquisición de fortuna, un nuevo concepto de vida, no traía otro propósito sino enriquecerse, y era pues natural que contagiase a los argentinos de su respeto exclusivo a los valores materiales. A los inmigrantes nos están haciendo mal, ese enriquecimiento es malo, porque nos trae solamente una tendencia de enriquecimiento material. Entonces, y por otra parte, el modelo que profundamente rechazan todo este grupo es profundamente antinorteamericano, y entonces plantean, pero ¿no será la nuestra una energía bárbara y automática como aquella que hierve sin cesar en los Estados Unidos de América? Ellos querían revertir un proceso que se estaba dando y que naturalmente sucedió, digamos, además está decir que todo lo que esta gente quiso revertir no pudo, querían generar, o sea, querían invertir un modelo de desarrollo que estaba basado en la inmigración, en el crecimiento industrial y en la creciente influencia norteamericana. La siguiente. Entonces ahí dice, bueno, Capdevila, la inmigración no puede modificar el espíritu de la nacionalidad. No, pues, y acá se ve, por eso yo puse a la derecha en un gráfico cómo iba creciendo la inmigración. Fíjense el crecimiento en 1867 a lo que es en 1907. Está representado con un inmigrante en escala de cuántos inmigrantes había en cada momento. Era un crecimiento geométrico. Pero en cambio en España uno se puede sentir en el solar de sus antepasados. Está todo, todo nos remite a lo que queremos que sea. Y vuelta a la cuestión antinorteamericana. Aeroplanos, ferrocarriles, todo eso, de artefactos de los Estados Unidos. Ya más adelante van a ser hallados como cosas de rumbre, entre cenizas de palacios. Eso parece ahora muy moderno, pero es una porquería, eso es un problema, no es nuestra solución. Vamos a la siguiente. Particularmente entonces, en estos casos, en Barcelona, ellos tienen una actitud también distinta, lógicamente. En Barcelona detectan la diferencia, siempre hablan del ensanche, acá hablan del ensanche porque ya obviamente había y el puerto, la rambla, digamos, los mismos elementos, y notan ese contraste que había visto Sarmiento con España, la ciudad más resonante de España y la más disonante en aquellos días. Vamos a la siguiente. Y teatros, mercados, o sea, cosas parecidas en ese sentido a lo que había dicho Sarmiento, los carros, coches, tranvías eléctricos, o sea, el movimiento. Vamos a la siguiente. Y entonces ahí es que empiezan a mencionar las obras de Audi. Entonces ahí dicen, bueno, entre estas antiguallas de los tiempos de los Reyes de Aragón, pero por otra parte en la ciudad están construyendo el templo expiatorio de la Sagrada Familia. Ningún esfuerzo equivalente se realizaba entonces en las viejas ciudades clásicas de España. Y entonces muestra cómo Barcelona se está transformando, como se había transformado Buenos Aires, y remite al propio Sarmiento, que dice, bueno, ya en el 46, cuando Sarmiento llegó hasta ella, Barcelona ofrecía una impresión de actividad moderna. Y estas imágenes que muestro son las imágenes de las demoliciones que hicieron en Barcelona para abrir las nuevas vías, digamos, ¿no? Los procesos de demolición de los cuales ellos fueron testigos para la transformación de la ciudad. La siguiente. Sarmiento venía de ver y repudiar a la España histórica y elogiaba a Barcelona con un nuevo horror. O sea, ellos critican a Sarmiento. ¿Por qué hacía mal Sarmiento en repudiar a España y hacía mal en elogiarla con un nuevo horror? Pues aunque era un hombre capaz de comprender todas las cosas, solía despeñarse en tales errores cuando retrumaban pasiones y prejuicios. Era realmente una persona, digamos, apasionada en varios sentidos. Rojas habla específicamente en un momento de que su amigo Pairó lo llevó
a una casa que llamó de las tibias, remitiendo específicamente a la obra de Gaudí, y dice, bueno, me pareció una cosa brujesca, fantasmal o macabra, era obra de Gaudí, dice, artista modernísimo que presumía de haber creado un nuevo estilo, y algunos de sus admiradores consideraban un nombre genial. Él tiene reparos con respecto a esta cuestión, tiene una actitud conservadora que le genera reparos, lo ve, le dijeron que era algo llamativo, pero lo tomaba como algo que no necesariamente lo veían como bueno. Vamos a la siguiente. Bueno, Gálvez, esto voy muy rápido, remite específicamente más allá del digamos, la excusa o la justificación que encuentra para hablar bien de Barcelona es justamente su carácter latino, o sea, él percibe la diferencia evidente con respecto al resto de España, pero entonces dice, bueno, es latina como Italia, latina como Francia, y entonces la compara a Barcelona con las ciudades del resto de Europa, del Mediterráneo, y en ese sentido la elogia. La siguiente. Y remite claramente a que tiene una muy limitada, poco sujeta a la influencia de Castilla, ¿no? Y en contacto con Francia e Italia. No tiene el casticismo de las ciudades castellanas, que era lo que ellos elogiaban. La imagen que se ve a la izquierda es una ilustración de la gloria de Don Ramiro, de la Reta, era lo que ellos elogiaban. No quiero decir que sea poco español, es una situación de compromiso. Ellos plantean un tema en que, así como Sarmiento odió toda España, excepto Barcelona, ellos tienen una actitud opuesta en el sentido de que aman todo el resto de la España atrasada, pero tampoco quieren abiertamente decir que no les gusta Barcelona, y entonces plantean reparos, pero por otra parte la vuelven a justificar por su cuestión latinista. Es una situación de compromiso. Vamos a la siguiente. Bueno, semejanzas entre Barcelona y algunas ciudades italianas y francesas, eso es lo que ya veníamos hablando, y aparte destaca que tuvo poca influencia musulmana, entonces eso también lo ve como una cuestión positiva, en todo sentido muy contradictoria. Vamos a la siguiente. Te diría que es un trozo del viejo París. O sea, aún así, para varios de estos personajes, siempre lo podían ver en un sentido, digamos, como una variante siempre inferior a los modelos franceses, pero aún así asimilado. Vamos a la siguiente. Y acá está la justificación que hace Gálvez. O sea, Barcelona, al modernizarse, no ha perdido sus tradiciones ni su carácter. Eso es lo que él ve que puede ser la enseñanza de Barcelona. Dice, Buenos Aires se ha modernizado, pero perdió sus tradiciones y su carácter. En cambio, Barcelona ha encontrado una modernización que, a través de la cual no abandonó sus tradiciones y su carácter. Entonces, dice, como que queda algo de lo antiguo, hay algo de lo barcelonés, de lo gótico, incluso en la arquitectura de Gaudí, hay referencias a la antigua Barcelona, y eso es esa virtud de ser tradicionalista sin dejar de ser ultramoderno, él la ve como una virtud y ve que es algo que debiéramos de implementar en Argentina. Siguiente. Entonces, para elogiarlo, empieza a relacionarlo justamente con España, y nos muestra, voy a la final, que el negocio realizable, gran enseñanza para nosotros los argentinos, es la conveniencia del trabajo, el arte y el idealismo. O sea, digamos, él ve en ese modernismo catalán una conveniencia de desarrollo, arte, trabajo, pero también un idealismo, y él por eso lo defiende. Se toma de eso para defender. Capdevila, bueno, sigue un poco en la misma cuestión y remite específicamente en la comparación con Buenos Aires y dice esa edificación desigual. La edificación desigual son las antiguas casas coloniales que quedaban junto con las nuevas modernas que se estaban haciendo, las grandes obras como las obras del subte que estaban destruyendo, digamos, toda la ciudad para hacer los túneles y demás. Entonces esa actividad febril, digamos, es la que compara con Barcelona. La siguiente. Bueno, estas son imágenes de Buenos Aires, obviamente, pero digamos, este es el Buenos Aires que ellos conocieron en un profundo proceso de transformación, de demolición para esa transformación. La Plaza de Mayo, obviamente, y la terminal del subterráneo. Bueno, vamos a la siguiente.
Y específicamente, y con esto termino, Capdevila hace una relación a un catalán que, por otra parte, luego terminó viniendo a la Argentina. Tipo, en realidad no luego terminó viniendo a la Argentina, había venido a la Argentina antes. Recordemos que el viaje de Capdevila es de la década avanzada, la década del 20. Entonces él remite a que se puede encontrar con en Barcelona con un personaje como Rusiñol, que era bien conocido en Buenos Aires. De eso no voy a hablar porque de eso va a hablar mucho seguramente Pancho la semana que viene. La siguiente. Y esta es la última. Y hace esa comparación que me parece también bastante interesante en cuanto a la actitud de Buenos Aires frente al río, y en ese momento la construcción y las obras de la costanera, y lo que sucedía en Barcelona con el mar. O sea, permanentemente están las fotos de la costanera de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, permanentemente están refiriendo a un caso de manera comparativa en el otro, y entonces dice, bueno, Barcelona, Buenos Aires está recuperando el mar, pero el río, perdón, y Barcelona esconde todavía con tanto cuidado el mar como antaño Buenos Aires ocultaba el río. Esta es la última, con esto terminamos y ya quedo a su disposición para las preguntas. Si quieren ya se puede dejar de compartir. Bien, bien, Fer. Bueno. ¿Puedo arrancar yo? Voy a arrancar yo con una pregunta que me gusta focalizar en algo que fue el motivo de estos dos periodos que vos armaste, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te quería hacer es, ¿qué diferencias principales, que vos lo dijiste en un momento de tu conferencia, notabas entre este siglo XIX y el siglo XX en la visión de estos autores, ¿no? Y bueno, sí, en un punto son... hay ciertas dimensiones del proyecto sarmientino que los nacionalistas del siglo XX quieren, en las que quieren retroceder. Ellos están criticando los efectos negativos. Yo digo, obviamente todo hay que leerlo dentro de su contexto. Ellos vieron esa transformación, fueron testigos de esa transformación, eran personajes que de alguna manera representaban el antiguo régimen, porque venían del mundo anterior, sus familias venían del mundo anterior, y vieron cómo ese mundo se desfiguró totalmente y se configuró otra cosa totalmente distinta, y eso inevitablemente no podía parecerle fantástico. Entre otras cosas, empezaban a aparecer muchísimos personajes totalmente novedosos, inmigrantes, hijos de inmigrantes, personas que tenían poder, y que antes los que tenían poder eran un grupo muy limitado, y que se conocían todos entre sí. Por otra parte... ahí, bueno, en el momento de ir rápido lo fui pasando más rápido, pero digamos, por eso digo, es una cuestión que en general no se dice tanto, porque, digamos, versiones nacionalistas más recientes, digamos, de la segunda mitad del siglo XX, han rescatado estos nacionalistas de principios del siglo XX. Entonces, bueno, como los rescataron y como les quieren ver cosas positivas, muchas veces mitigan estos elementos negativos. Pero, por ejemplo, eran profundamente anti-inmigración. Y particularmente dentro de esa profunda anti-inmigración, profundamente anti-italiano. Profundamente anti-italiano. Digo, porque claro, la mayoría de los inmigrantes eran italianos. Ellos veían el problema lo veían en Estados Unidos, el problema lo veían en los inmigrantes, el problema en un punto lo veían en todo lo que Sarmiento había querido implantar. Decían, bueno, está bien, esto trae plata, pero nos está matando. Esa es la realidad, está matando nuestro espíritu, está matando nuestra naturaleza. Entonces, bueno, sí, obviamente, incluso desde lecturas absolutamente contemporáneas, sectores más críticos del proyecto sarmientino los han rescatado, pero bueno, está muy bien rescatarlos, a mí me parece interesante, me parece positivo, me parece que hay que rescatarlos, pero hay que verlos, yo lo que propongo es verlos en ese claro oscuro de que todos tenían sus contrapuntos, digamos. Bien, vamos a ir ahora sí a preguntas de los espectadores. De Graciela Vergara, dice, mencionar por favor los autores franceses e italianos de la frase del comienzo. ¿La frase del comienzo? Al comienzo. Debo haber dicho, a ver, el italiano seguro era Benedetto Croce.
Y el francés a Víctor Segalén. Sí, sí, se los escribo en el chat si quieren acá para que lo tengan escrito. Víctor Segalén, que es el de que cuando uno viaja está cada vez más cerca del punto de partida. Y el otro es Benedetto Croce. Perfecto. El de toda historia es historia del presente. Voy a una pregunta primero, hace una introducción. María Alguero dice: muy interesante la propuesta. Entiendo que estos pensamientos son la raíz de la arquitectura neocolonial, especialmente en Buenos Aires, con rechazo a la tendencia del academicismo francés. ¿Coinciden? Sí, naturalmente. Estos personajes estaban, en términos arquitectónicos, estaban promoviendo un neocolonial que, por otra parte, era bastante inventado. No era necesariamente neocolonial, era un poco de neocolonial, un poco de neohispano. Es otra cuestión que también es, porque no era solamente colonial, pero era una especie de una mezcolanza de elementos, pero estaban proponiendo eso en una actitud que era parcialmente crítica del academicismo. Era crítica de la estética del academicismo, pero no era crítica de la organización de plantas del academicismo, ni era crítica de la tecnología del academicismo. Con lo cual, por eso digo, tiene muchos contrapuntos esta cuestión. La versión clásica de la historia dice: primero la generación de Sarmiento impuso el academicismo y esta gente impuso el neocolonial, como una cuestión opuesta. Bueno, sí, era opuesta en cuanto al lenguaje de fachada, pero no era opuesta en cuanto a composición de planta, y no era opuesta en cuanto a lógicas de composición de fachada, simetría. El neocolonial se componía básicamente con una lógica académica, cambiaban los elementos ornamentales, digamos, básicamente. ¿Y por qué? Porque en definitiva estos son personajes emergentes de la sociedad sarmientina que se están resistiendo contra ella, pero emergen de esa misma sociedad. Están proponiendo una versión alternativa, pero están proponiendo una versión alternativa de donde ellos salieron. Bien. Santi, ¿tenés unas preguntas, no, del público? Sí, yo, a ver, yo tenía una yo mismo, así que más que una pregunta, alguien tiene un micrófono prendido ahí y ya. Más que una pregunta, es como en algún momento se plantea en Sarmiento una contradicción cuando él habla de estas dos Españas que hay, ¿no? Y yo más bien diría que no hay contradicción desde el punto de vista que él tiene, habla muy muy figurativamente, muy claramente, habla cuando habla de los brillos escondiendo las arrugas, habla de un España que ya no era el imperio que era, ¿no, verdad? Que había sido. Y entonces genera un, digamos que una dinámica decadente, ¿no? Y por el otro lado ensalza, que uno diría, bueno, ahí está la contradicción, él ensalza la situación del tema rural, del asalto, que era realmente la España que seguía siendo. No sé si me explico, la España rústica, la España pre-oligárquica, por decir así, aunque en realidad han habido oligarquías y todo. Entonces, me parece que no hay contradicción, ¿no? Sino que hay más bien una descripción de dos escenarios que hoy se siguen dando. Hay una España pueblo, hay una España gente que es mayoritaria y que es quizás la España verdadera, la España que debería haber, por lo menos que debería ser la verdadera, y por el otro lado tienes la España de los políticos, de los contubernios, de los amarres, de las estas, y que se envuelven en la bandera de España para justificar sus posiciones. Entonces no, me parece más bien que tiene una visión de lo que venía, que era una él veía una América independizada, veía una Europa cambiante donde las monarquías iban perdiendo fuerza, y veía España
como lo describe él mismo, de los Pirineos para abajo, regresaban al pasado, a un pasado medieval, no moderno, no industrial. Entonces me parece que hay una buena observación de parte de él, y no veo la contradicción, más bien veo que se confirma en sus dos puntos, ¿no? Y otra cosa que encuentro en el camino es que Rojas habla de que en el problema está la solución. No, o sea, él dice, España es el problema, España es la solución, más o menos. Históricamente se ha comprobado que quien causa un problema no puede traer la solución, no la puede traer. Lo que sí, obviamente, es que cuando descubres un problema, descubres que hay algo que resolver, pero no necesariamente y casi nunca, o no conozco en la historia, alguien que haya generado un problema que sea él mismo el que la resuelva. Entonces, por ahí estaba. Había mil cosas más, pero voy a monopolizar la pregunta, así que me limito por ahí. Realmente maravilloso, Fernando. No te había escuchado antes y me ha encantado la visión con que describes el entorno donde vivió, en el cual vivió, y el momento histórico en que vive Gaudí. Gracias. No, por favor, mira, te contesto primero la cuestión de la contradicción de Sarmiento. Lo que yo digo que es contradictorio en Sarmiento, que en realidad eso está prácticamente sacado literal de Richard Ford, que fue un gran viajero inglés en la misma época, es que mientras dicen que, por un lado, van viendo positivamente avances que se dan, porque la realidad es que había avances, o sea, se fue hacia avances menores, naturalmente, no como sucedía en otros lugares, pero había avances. Mientras dicen que es bueno que haya tren, dicen, bueno, ahora como se puede viajar en tren, ya no hay bandidos. Entonces es como que extrañan esa especie lo poco de rusticidad que se está perdiendo. Por un lado dicen que hay que perderlo, pero por otra parte cuando lo pierden lo extrañan. Le habían tomado cariño a esa dimensión rústica. Eso es lo que digo de contradictorio. Y en cuanto al tema del problema y la solución, yo creo, tengo una visión que es diferente a la tuya, pero que es un poco compatible. Yo sostengo, esto ya no es Rojas, yo sostengo yo que en general las mismas condiciones que... las virtudes de una persona son las que generan sus defectos y viceversa. A ver, en las virtudes de cualquier persona están implícitos sus defectos y viceversa. O sea, digamos, eso es lo que quiero decir. Si uno, y cuando digo cualquier persona es cualquier sociedad, o sea, podría ser aplicable a esa sociedad. O sea, bueno, si uno quiere, por ejemplo, como yo, vivir en un entorno semirural y tener media hectárea por familia, tiene mal internet. Y sí. Esa es la situación. A media hectárea por familia hay mal internet. Y ustedes han sido testigos hoy. Entonces, digo, en el beneficio de esta cuestión, que por ejemplo, claro, yo aquí estoy confinado en un lugar en que tengo hasta un espacio fantástico, espectacular, y bueno, tengo mal internet. Lo bueno trae lo malo y viceversa. Pero es como todo, según como lo miremos. ¿No? Es como todo, Fer, es como según como lo miremos. El poder disfrutar. Eso se ve, sobre todo. Es las dos el poder cosas. Disfrutar de una persona como vos, a pesar de los problemas, yo lo celebro, sinceramente. Voy a hacerte una pregunta más, Fer, que está acá. Igualmente, como hacemos siempre, de cada módulo, lo que hacemos después es como. Una reunión con la persona que da el módulo y podemos responder preguntas que hayan quedado en el tintero. Te hago una pregunta más, Fer. Dice, la mayoría de los inmigrantes eran italianos, pero los españoles eran el segundo grupo en cantidad. ¿Cómo estos nacionalistas, entre comillas, justificaron esta postura anti-inmigración y a la vez reivindicatoria de lo hispánico? Y es una profunda contradicción, tiene toda la razón la persona que lo está preguntando, Liliana, es una profunda contradicción. A ver, en principio ellos estaban en contra de la inmigración, yo, bueno, no las mencioné, pero estaban ahí escritas las citas, hay una, por ejemplo, de las de Gálvez, que dice concretamente que el problema son los italianos.
estaba escrito, lo menciona directamente. Yo siempre lo menciono, digamos, no lo dije ahora acá, pero no lo había mencionado ahora acá, pero yo me dedico a este tema y me interesa este tema porque de una forma u otra estoy bastante involucrado con esta cuestión, porque yo me crié con mi abuelo y mi abuelo era un joven amigo de todos estos personajes. Era de otra generación, pero era amigo directo y estaba muy vinculado a esa cuestión. Y en ese circuito, digamos, en ese sector, el término inmigrante era visto como un despectivo. En principio era visto como un despectivo. O sea, la idea era... y estoy hablando de conversaciones con mi abuelo en la década del 60 y del 70, digamos, bueno, es inmigrante. Eso ya automáticamente implicaba una primera dosis de descalificación. Y particularmente ni hablar cuando eran de otro origen español. Obviamente, como defendían los españoles, los inmigrantes españoles tenían que tener algún grado más de consideración, pero detrás de ese tema está en que eran otros, y para colmo eran otros pobres. Acá estamos hablando de sectores de la sociedad que siempre representaban clases medias, medias altas o altas. Y el otro, aunque español, era un español pobre de Galicia, muerto de hambre, que venía a cambiar las cosas y a complicar. Perdón, veo acá una pregunta, un comentario en el chat que quería comentarle, porque dice Ana María, que dice, sí coincido, pero creo que había una búsqueda de una arquitectura con identidad nacional como movimiento, me parece muy valioso. Sí, sin duda. Me parece muy valioso. Yo lo que vengo es, desde hace años, en una cruzada, en el sentido de tratar de mostrarlo justamente en sus claroscuros. O sea, yo lo que, como toda historia es historia del presente, como dice Croce, yo fui alumno y fui discípulo de la generación que generó en la segunda mitad del siglo XX el ensalzamiento de esto y la virtud de esto a partir de relecturas nacionalistas. Y tengo la impresión de que esa versión en la cual tan positiva con respecto a esta corriente dulcifica o suaviza ciertos elementos que también tuvo. O sea, por ejemplo, como quieren hablar bien de ellos, no dicen que estaban en contra de los inmigrantes. Y bueno, pues estaban en contra de los inmigrantes también. Y yo hablo bien de ellos y ya digo, eran todos los amigos de mi abuelo y yo conozco todo eso, pero bueno, eso no quiere decir que no los quiera mostrar en su faceta compleja y contradictoria. Digamos, y ya que digo esto, y teniendo que ver con lo que había preguntado Santiago antes, o lo que había comentado Santiago antes, yo soy un acérrimo defensor del libro Complejidad y Contradicción en arquitectura contemporánea de Venturi, no solo del libro, sino de la actitud de Venturi, y aparte de la propia frase, y quiero exaltar justamente estas complejidades y contradicciones. Generalmente las cosas no son claramente ni buenas ni malas, ni blancas ni negras, sino que tienen implícitas múltiples grises, choques y contradicciones internas, digamos. Bien. Bueno, tenemos otra pregunta, no sé si sí. Ahí, de María El. A ver. Acá me pregunta y repita el libro. ¿Cuál libro? Perdón. No me acuerdo cuál mencioné. No sé si mencioné el libro. Te leo la de Mariana Elba. María Elba, perdón. María Elba Torres. Dice, los nacionalistas se oponían al espíritu de la generación del 80 que privilegiaba a los inmigrantes sobre los criollos y entregaba la economía a las compañías inglesas. Sí, es verdad. Acá también ocurrió que en los finales... Ahí puse el libro. Claro, en los finales de los 80 y hasta el ferrocarril era español, inglés, la empresa eléctrica era inglesa, un poco de estas cosas ocurrieron, pero yo creo que ocurrieron en cierta medida porque por lo menos en Ecuador se pagó deuda, la deuda de independencia se la contrajo con Inglaterra, ¿no? Y había que pagarla, de hecho se terminó de pagar como en los años 70 del siglo pasado, ¿no?
Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Sí, acá veo Franco que dice: la sociedad política argentina intentó cambiar su ropa muchas veces, tratando de bañarse de cultura por apariencia, primero española, después antiespañola, después italianizante. Sí, sí, todos. En definitiva, por eso es un poco lo que yo exalto del libro de Venturi. Me parece que todos nosotros, en las distintas generaciones, no solamente la política, sino todos nosotros, vamos cambiando y vamos expresamos nuestras propias contradicciones. Quiero decir, en realidad, no tiene sentido que, digamos, si se quiere hacer, puede ser un poco más complejo también, seguro, no puede ser, no, seguro es un poco más complejo, pero si quieren en última instancia toda mi hacer una lectura psicológica, toda mi interpretación no puede ser no más que un acto de rebeldía contra mi abuelo que me crió, nada más, en definitiva, ¿no? Esas contradicciones existen en muchos sentidos. Fíjate, Fer, que ahí hay un comentario de una persona que me parece que conocemos, ¿no? Luis Gailburz, ¿la llegás a ver? Veo, Gaudí tuvo la idea de que los forasteros ayudarían a la difusión de su arte. Sí, sí, claramente. Bueno, pero es que, todo esto que esta gente criticaba es porque la transformación se había producido. Y la transformación, incluso ellos pudieron viajar y viajaban con la riqueza que se había generado en Argentina porque se había producido esa transformación. Por eso vuelvo a la cuestión que había planteado antes con Santiago, que en el mismo problema está la solución. Porque ellos se ponían fantásticamente a decir, bueno, tenemos que volver a lo de antes, pero tenemos que volver a lo de antes desde el país que ya se transformó totalmente por lo que ellos critican. Entonces, no se puede una cosa sin la otra. Vi también acá un comentario acá que es cierto, María... no llego a ver el resto, dice Rojas propone Eurindia y se refleja en su casa museo. Sí, es totalmente cierto, Rojas es de los tres el que tiene una visión donde se incorpora también lo americano originario, diríamos hoy. En otra época se hubiera dicho precolombino, hoy el término más apropiado se considera originario. Pero también, de vuelta, la casa de Rojas es fantástica en cuanto a la propia complejidad y contradicción, si quieren, siguiendo Venturi. O sea, la casa de Rojas es como si fuera un sistema de layers, tiene la fachada que da sobre la calle Charcas, que es la réplica de la casa de la Independencia en Tucumán. El patio que viene inmediatamente a continuación, que es un patio colonial arequipeño peruano. La biblioteca, que es el ambiente principal del interior en estilo neoencaico, y el patio posterior en estilo andaluz. Es tan andaluza como neoencaica, como peruana y como argentina, y todas las cosas a la vez, porque todas esas cosas las consideraban buenas por causas distintas, complejas, de una forma compleja y contradictoria. Esa es la situación, porque cuando uno quiere analizar esas... es difícil que le gusten todas esas cosas a la vez, pero efectivamente le gustaban todas esas cosas a la vez. Fer, ¿qué te parece si le damos... también ahora participación a Pancho, que tiene ahí el micrófono muteado? Lo que tiene que hacer es Pancho, va a hablar la semana próxima de cosas más interesantes. Por empezar, va a hablar de arquitectura. Bueno, bienvenido. Tenés que aperturar la cámara, Pancho. Perdón. Sí, yo me refería a todo esto. Te hago la introducción. Lo fantástico de este momento, que los cuatro que vamos a exponer en este, o que ya expusimos en este seminario, ya estamos ahora en pantalla, por lo menos para una charla común. Y lo que iba a decir es la introducción para el próximo módulo, que es el de Pancho, ¿no? Esta historia casi paralela entre la Barcelona de fines del siglo XIX, principio del XX, y lo que empieza a suceder acá en la Argentina, ¿no, Pancho? Sí, y las cosas que pasan con ciertas obras de lo que sería nuestro modernismo catalán se dan de forma absolutamente contemporánea con lo que estaba pasando en Barcelona. O sea que de alguna manera es tal vez el modernismo catalán la primer corriente arquitectónica contemporánea que se construye acá a la vez que en su país de origen, porque si nos remitimos a todo lo afrancesado, obviamente ya eran anacronismos esos. Exacto. Así que bueno, lo que yo pensaba en relación con esto, con los señores Galvez, Rojas, Capdevila, que criticaban, es decir, que no les gustaban los inmigrantes,
pero se olvidaban que la enorme cantidad de inmigrantes italianos, tenemos que decir que fueron los que construyeron a Buenos Aires, a través de sus constructores, arquitectos, la Casa Chorizo, ¿quién la traen sino los italianos? Tal vez nuestro... Pero especial... Pancho, ¿vos querés una contradicción más absurda que las cerámicas sevillanas de Martín Noel se las trajo Cattaneo? Exactamente, claro. Cuando Noel revistió todo Buenos Aires de cerámica sevillana, el importador era Cattaneo. Exactamente. O sea que todas esas cosas maravillosas que significan las contradicciones son las que permiten ver la ciudad que tenemos y que hemos tenido y que seguiremos teniendo, tal vez. Eso que decís vos de Cattaneo es perfecto. Cuando Arturo Cuadrado estaba, cuando Gómez de la Serna estaba cansado, extrañaba España, dice: me voy en el subte de la línea C a recorrer España. Y efectivamente veía todos los murales que estaban en el subterráneo, y muchos de ellos hechos por Cattaneo. Sí, tal cual, tal cual. Y los que eran españoles de verdad, el importador y vendedor era Cattaneo. O sea que Cattaneo había facturado a todos, en definitiva, los que hizo y los que vendió. Al final, gringos al fin, viejo, todo junto. Bueno, Pancho, se viene tu módulo. Sí, se viene tu módulo 6, que vamos, ahora lo contás vos, pero digo que vamos a tratar de hacerlo lo más federal posible, este modernismo en la Argentina, arrancando de Tucumán, pasando por Rosario, Buenos Aires y La Plata, ¿no? Sí, obviamente es un pantallazo general, porque también hay otras ciudades, por ejemplo, Bahía Blanca, a través de la obra de Joaquín Saurí, tiene cosas muy interesantes. En general, siempre en casi todas, alguna obrita modernista o Art Nouveau encontrás, pero obviamente la concentración, pues la concentración está en Buenos Aires. Mario J. Busquiazo llegó a decir que fuera de Barcelona, donde había mayor producción de obra catalana, mejor dicho, modernista catalana, en Buenos Aires, tal vez es un poco exagerado. Hay situaciones, hay lugares muy interesantes. En Buenos Aires, Rosario también. Rosario, ya sabemos, con la participación de arquitectos mallorquines, Francisco Roca y Simó y algunos otros más. En Tucumán, José de Basols, que era un personaje total, que hizo una cantidad de obras también con cierta influencia modernista, pero al final, con el tiempo, termina siendo la casa de Nogués, que Nogués que le pide un palacio afrancesado. En La Plata vamos a terminar, que La Plata es una hermosa ciudad, obviamente, que tiene a través, básicamente, de Guillermo Ruotolo y algunos más, una cantidad de obritas que son magníficas. Algunas se conservan, otras han sido modificadas. Y después veremos también, dentro de Buenos Aires fundamentalmente, alguna maldad que se ha hecho en algunos edificios Art Nouveau, que con ese pretexto de salvaguardar lo que era más importante edificio, han hecho barbaridades. Pero bueno, todo esto trataremos de verlo el sábado próximo, y espero que, a mí me preocupa, que esto llegue a la mayor cantidad de gente y que resulte, además de que pueda generar cierto interés, que resulte divertido también para la gente que lo escucha. Sí, a Paula, cuando dijiste La Plata, se le iluminaron los ojos, no, esos ojos lindos que tiene. Dijiste La Plata y se le iluminaron los ojos. Sí, aparte, tanta verdad en lo que decís vos, Pancho, que los que tuvimos la posibilidad de viajar y ver todo lo que tiene que ver con la recuperación y el mantenimiento de obras arquitectónicas modernistas en Barcelona y alrededores, en ciudades de alrededores, es decir, como decías vos, sembrar algo con estas charlas, con estas conferencias, para que por lo menos lo que está lo podamos seguir conservando. Y si se pudiese hacer algo con lo destruido, para no seguir destruyéndolo más, hacer algo con eso también, ¿no? Por eso recupero de vos esas palabras, ¿no? Tan importantes. Entonces, nos vamos a ver el sábado próximo, ya es el último módulo. Pero bueno, no me quiero ir
sin dar una noticia para todos aquellos que han podido sostener su presencia en esta conferencia, sin decirles que tenemos una muy buena noticia. Esa noticia la vamos a llevar a cabo el día 12 de diciembre, y después de mucho trabajo, de muchos años de trabajo, vamos a poder compartir con todos ustedes una conferencia dada por la Sagrada Familia de Barcelona. La estamos organizando, este mismo equipo de trabajo que ven en pantalla, estamos organizando esa conferencia directamente con la Sagrada Familia de Barcelona, la cual va a estar dada por su director de obra, Jordi Faulí, y por su arquitecto adjunto, David Puig. Esto es importante para todos aquellos profesionales que nos siguen, y se va a hablar específicamente de lo que tiene que ver con los sistemas constructivos que hoy en día la Sagrada Familia está llevando adelante para culminar con esa bellísima obra. Esto es un evento que creemos que es único, y bueno, queremos compartirlo con ustedes, y esperemos que el 12 de diciembre próximo lo disfruten tanto como lo vamos a disfrutar nosotros, que sinceramente le ponemos muchas ganas y mucha pasión, todos los que ven en esta pantalla, para que todo este evento se lleve adelante. Con problemas de tensión, con problemas de Wi-Fi o con lo que sea, pero les podemos asegurar que le ponemos mucha pasión en lo que hacemos. Así que bueno, nos vemos el sábado próximo, 12 horas, con Pancho, hablándonos de arquitectura modernista en la Argentina, no solamente en Buenos Aires. Bien. Gracias, ¿eh? Entonces nos vemos el sábado próximo. Gracias a todos. Gracias a todos.